Grupo 4. Les pedimos a Fabricio Salazar, Lilian Cornelio, Piero Torres y Guarihuilca acercarse al estudio, por favor. Espera un poco, un poquito más. Jaina, jaina, mandarásmi. No hay ti. Nerviosos. Bueno, para que se sientan tranquilos, nosotros también estamos nerviosísimos. Así que nos unimos a ustedes en el nerviosismo. ¿Cómo está, mi querido Fabricio Salazar? Bien, un poco nervioso por haber llegado a esta etapa. También agradecido con todos ustedes. No, por favor, gracias a ti por acompañarnos y por haber llegado hasta esta etapa, además, que ya es bastante. Y de verdad nos sacamos el sombrero por cada uno de ustedes por haber llegado hasta estas instancias. De verdad, muchísimas gracias. Piero, ¿qué tal? Muy emocionado y muy contento de llegar hasta aquí. Para mí es un sueño ser artista y qué más que estar aquí en Got Talent y Perú Tiene Talento. ¡Wow! Maravilloso. Lilia, Cornelio, ¿y el canario? ¿Dónde está? Lilia, perdón. No vino. No vino el canario. Estoy muy emocionada. Yo, el estar aquí, ya siento que se abre una ventana, pase lo que pase, una ventana hacia el mundo. Eso es verdad, lo que tú has dicho es cierto. El hecho de estar acá, y es una ventana muy importante para todos ustedes, pase lo que pase. Si pasan a la semifinal o no, igual ustedes ya son unos tremendos ganadores y nosotros agradecemos eso porque me ha salido premiado en esto, de verdad, ha sido nosotros como jurado y el público que ha podido ver el talento de cada uno de ustedes. Luis Loaiza, Guarihuilca, ¿cómo estás? Muy buenas noches con todos. Nervioso, pero a la vez feliz de haber llegado hasta aquí. ¿Qué te han dicho en Ayacucho? En Ayacucho están felices de que el quechua se siga revalorando a través de no solo huayno, sino que también en géneros urbanos, y estamos muy felices y estamos llevando este proyecto adelante. Eso es verdad, eso es verdad. Gracias a ti por eso, de verdad. Muchísimas gracias y muchas gracias a cada uno de ustedes. Yo les dije al comenzar esto, que nosotros también estábamos nerviosos porque la labor que hemos cumplido acá ha sido muy complicada para poder decidir quién pasa a la semifinal. Voy a ser totalmente honesto. De los cuatro, solamente uno va a pasar a la semifinal. Fabricio, Piero, Lilian y Luis. Solo uno de ustedes pasará, como bien lo dije, a la semifinal. Por favor, un paso adelante, Luis. Paso adelante, Piero. En esta ocasión, su participación llega hasta aquí nomás. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Piero. Gracias, Luis. Gracias. Gracias. Yo creo que pudo haber sido más justa la decisión, pero bueno, así es la decisión del jurado, ¿no? No, uno no se puede esperar nada. Lilian, Fabricio,
El nombre que voy a mencionar a continuación es el nombre de la persona que pasa a la semifinal. De verdad, muchísimas gracias por habernos regalado tanto talento aquí en escena. Muchísimas gracias a los dos. Y la persona que pasa a la semifinal es... Lilian Cornelio, bienvenida a la semifinal. Gracias, Fabricio, por acompañarnos. Muchas gracias, Fabricio, lo máximo. Emocionada, de verdad que es la primera vez que concurso en televisión y los nervios son como la primera vez que cantar en público. Y estoy agradecida por esta excelente oportunidad que se me está dando. Gracias, de verdad, muchas gracias.